¿Por qué la era Meiji consideró que el primer paso hacia la modernidad era crear un museo? La era Meiji es considerado el periodo en el que Japón dio el gran salto hacia el mundo moderno. Es uno de los momentos en la historia de Japón que más rápido sufrió una serie de transformaciones internas que, al mismo tiempo, calan de forma muy profunda, provocando la gran apertura a Occidente. Los mejores ejemplos de la occidentalización e industrialización de la era Meiji se reflejan, sobre todo, en los aspectos relacionados con el arte, como podemos ver en la obra de Kobayashi Kiyoshika, en la que vemos una clara intención de mostrar los avances del país, mediante la representación de la locomotora y la nueva estética en los ropajes de los personajes. Además, el nuevo estilo yoga o el estilo de pinturas occidental es aquel en el que los artistas japoneses emplean una técnica que se acerca a la europea, de modo que volvemos a ver otro intento por parte de Japón de asimilarse a Occidente. Podemos destacar artistas como Kuroda Seiki o Asaichu. Para evitar la colonización de las potencias occidentales, Japón se empieza a poner a sí misma como igual y el primer paso es la participación en exposiciones universales. Aquí se mostraban los grandes avances tecnológicos y era un lugar de aprendizaje para los países que asistían. Gracias a estas participaciones, la influencia del occidental fue penetrando cada vez más en el país nipón y la nipona en Occidente, pero nunca se perdió la cultura propia que tanto les definía y diferenciaba de los demás. Utilizando el urbanismo como símbolo de modernización. Lo primero fue el cambio de nombre de Edo a Tokio, pues la meta de la ciudad era convertirse en el símbolo del nuevo Japón. Hubo tres zonas en las que se hicieron los cambios más destacados: los alrededores del Palacio Imperial, Ginza y la periferia de Ueno. En esta última se instalaría el primer parque público y sería la primera sede del Museo de Japón. También se establecieron una serie de instalaciones culturales para el refuerzo y apoyo de la nación, como es el Zoo de Ueno. La colección que actualmente alberga el museo es la mejor de Japón en cuanto a calidad y cantidad, pues poseen unos 120.000 objetos, donde se incluyen 89 tesoros nacionales y 648 que son considerados patrimonio cultural. Sus colecciones se dividieron en 8 grandes categorías: Bellas Artes, Naturaleza, Agricultura y Silvicultura, Historia, Derecho, Educación, Industria y Tierra y Mar. El museo se divide en un conjunto de edificios que están separados entre sí. La concepción del museo estaba basada en la del Museo de South Kensington de Londres, pero presentan algunas diferencias. La Casa Imperial se adjudicó la propiedad del museo en 1889, pero en 1924 sería devuelto al gobierno de Tokio como regalo. Tras el ascenso del emperador Hirohito, se congregó un comité de promoción de la innovación del Museo Imperial, que finalmente concluyó suplantar el antiguo edificio. El museo se cerró en 1945 por la Segunda Guerra Mundial. El Honkan se creó en 1881, coincidiendo con la Segunda Exposición Industrial Nacional. El edificio original fue construido por el británico Joshua Conder, con influencias del Museo de South Kensington. El edificio fue devastado tras el gran terremoto de Kanto en 1923, y en 1931 se convocó el concurso de diseño y se seleccionó el proyecto de estilo corona imperial de Jin Watanabe. Esta galería estaba adosada a la primera, construida en ladrillo, sustituyendo a la madera tradicional, y utilizada por la primera exposición industrial. También empezaron las obras para la construcción del zoológico asociado al parque. El Honkan de hoy en día se abriría en 1938, disolviendo su colección de historia y suplantándola por una exclusivamente de arte. Un aspecto que alude al intento de modernización y occidentalización de Japón es el segundo nombre que se le da, Japanese Gallery. El Toyokan reúne obras de arte y obras arqueológicas de distintas zonas de Asia. En el edificio, diseñado por Taniguchi Yoshiro e inaugurado en 1968,
se exponen obras de arte, artesanía y restos arqueológicos de China, la península de Corea, el sureste asiático, Xiyu, India o Egipto, entre otros. El Hyokeikan fue abierto en 1909 para rememorar el matrimonio del príncipe heredero, el emperador Taisho. Su diseño se debe a Katayama Tokuma y desde 1978 es patrimonio cultural. Su importancia se debe al ser representativo del estilo de construcción de tipo occidental de finales de la era Meiji. Iseikan se inauguró en 1999 y es utilizado principalmente para exposiciones temporales. La Galería de Tesoros Hōjū-ji contiene los objetos recuperados durante la restauración Meiji. La Galería Conmemorativa Kuroda sigue la última voluntad del pintor de óleos, Kuroda Seiki. El edificio se terminó de construir en 1928 y el diseño es de Okada Shinichiro. Para igualarse a los occidentales y entrar en la esfera internacional, la creación de un museo que reuniera influencias occidentales y mantuviese la tradición nipona era lo más idóneo. Por ello, la era Meiji consiguió ese nivel de modernidad abriéndose al mundo y al mismo tiempo dejando su huella con la creación de la zona de Ueno. En concreto, el museo, que está realizado al estilo occidental y basado en sus propias raíces niponas, alberga piezas de la tradición japonesa.